¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Verdad Noticias. Soy Francisco Espinosa y les saludo en esta ocasión. Hoy es jueves 9 de abril del 2015. Como siempre, interesante información. El presidente Enrique Peña Nieto este día estuvo en Quintana Roo. Precisamente vamos a comenzar con ello. Anunció inversiones por más de 18 mil millones de pesos. Ante la presencia de inversionistas, funcionarios y el gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, Enrique Peña Nieto dijo que la inversión es superior a los 18 mil millones de pesos en infraestructura para diversos sitios turísticos, lo cual va a contribuir al dinamismo y crecimiento de la industria y la generación de empleos en el país. En la Riviera Maya, el mandatario atestiguó cómo el grupo Vidanta, consorcio empresarial 100% mexicano, informó sobre un ambicioso programa de desarrollo y generación de empleos. Esta inversión no incluye los costos de nuevos proyectos de parques temáticos animados por la firma Cirque du Soleil en el mundo, los cuales recibirán más de 2.56 millones de visitas anuales a partir del 2019. Y también el presidente de la República, ¿qué cree? Es la primera ocasión que viene al estado en el nuevo avión presidencial. El avión que la presidencia de la República utiliza, un Boeing 787-8 con matrícula XC-MEX de la Fuerza Aérea Mexicana, aterrizó pasado el mediodía en el Aeropuerto Internacional de Cancún. El costo estimado es de 675.306.998 pesos, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos para el 2015. La aeronave de 57 metros de largo por 60 de amplitud tiene capacidad para 240 pasajeros y permite realizar viajes transatlánticos para su alcance de vuelo de 14.500 kilómetros. Cabe mencionar que es la primera vez que el presidente llega a Quintana Roo en este moderno avión. Hasta ahí lo importante en cuanto a esta gira de trabajo por parte del mandatario Enrique Peña Nieto. Pasando a otro tema, aquí en Cancún, esta tarde por unas horas fue cerrado el paso en la avenida Yaxchilán en el tramo de la Sun Yanshe hacia la avenida Uxmal. Por algunas horas la circulación fue cerrada sobre la avenida Yaxchilán de esta ciudad en dirección a la Uxmal. Por lo tanto, las autoridades de obras públicas del municipio Benito Juárez recomiendan tomar rutas alternas a fin de evitar contratiempos. Ojalá y estas obras pues vayan con más rapidez, porque es una parte importante en la ciudad, y mientras duren estos trabajos, por supuesto, hay que tomar vías alternas. En información de los municipios, ahora tenemos que en Cozumel se oficializó el nuevo mando por parte de Gumercindo Jiménez. Gumercindo Jiménez Cuervo fue presentado ante la Corporación Policiaca de Cozumel como el nuevo titular de este organismo. Su lugar en Chetumal fue ocupado por Didier Vázquez. Ante la salida de Gumercindo Jiménez, en el caso de Chetumal, él era el titular ahí, ahora Didier Vázquez es quien ocupa ese cargo. Y por otra parte, en la Riviera Maya, en Playa del Carmen, pues fue buena la temporada de vacaciones. Manuel Paredes Mendoza, director de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, destacó el pasado periodo vacacional. Señaló que Playa del Carmen y Tulum siguen siendo lugares donde la gente acostumbra ir a visitar. Hasta aquí la información de los municipios. Ahora nos vamos al mundo de los deportes. Ya está listo Joshua Buenfil. Adelante, Joshua. Gracias, Francisco. Y en la información deportiva, nada más y nada menos que hoy se cumplen 60 años desde que se fundó la franquicia de los Tigres de Quintana Roo. 11 campeonatos en su haber. Y pues bueno, es el equipo que nació campeón, porque en 1955, cuando la franquicia fue fundada, también fueron campeones. En otro tipo de información, bueno, pues te menciono que los Potros de Hierro Atlante cumplirán hoy su último partido del torneo Clausura 2015 de la Liga de Ascenso MX, y obviamente pasarán su centenario en la Liga de Ascenso. Desgraciadamente, este equipo bastante importante, con mucha historia, con 3 títulos de liga, y bueno, uno de los principales fundadores de este fútbol mexicano, bueno, se encuentra en la Liga de Ascenso, y para nuestra desgracia se encuentra aquí en Cancún. Bien, Francisco, hasta aquí la información. Muchas gracias. Gracias, como siempre, Joshua, con tu información, y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales. En estos momentos aparecen en nuestras pantallas. Muchas gracias, nos vemos.